La gran oportunidad de existir, poder mirar. Y la manera de soñar, de esperar algo especial, imaginar el valor de dar y dar, aprender para está como yo, inquieto. El avión parece marcar la síntesis de cómo viví hasta ahora, a los saltos. ¿Podré cambiar? A eso tengo que olvidar a Tomás, aunque después de lo que me hizo creo que no voy a tener dudas de olvidarlo. No se trata solo de Tomás, se trata de mí, de los hombres. A ellos es a quien debo olvidar. Son animales que solo se dejan llevar por sus instintos. Thank you.
Déjame. Está ardiendo de fiebre este hombre. Que lo haga. ¿Qué vas a hacer, Gardel? Iluminame, maestro. Iluminame. Ese Gardel. ¿Yago, te va? Sí, me voy a ir, ¿sabes? Yago, pero ese caballo del patrón se va a calentar, Yago. Esta, no le digas nada, entonces. Pero, Yago, vos sabés cómo es el patrón. Yago, ¿qué haces? ¿Vos no viste nada, neta? ¿Ah? ¿Vos no viste nada? ¡Vamos, vamos! ¿Dijiste que la gente acá era tranquila? Por lo general es así, pero siempre hay una excepción, amiga. Claro, yo tengo que entrar con las excepciones, ¿no? Sobre todo con los hombres. ¿Te parece justo que cada vez que me cruza con un hombre sea para recibir algún tipo de golpe? Loca, me pudre escucharte hablar así. ¿Te pudre? Bueno, me pudre, me cansa, es eso. Laura. Laura, a mí me cansa. A mí me plantó. Me plantó. Estuve dando vueltas y vueltas y vueltas en una limusina y me plantó. A mí me cansa. A mí. Siéntate. No te enganches. No te enganches, ¿cómo no ahora? Me...? No, Laura. No importa. Laura. Yo estaba linda. Estaba linda, estaba maquillada, vestida. Y estaba dando vueltas en una limusina. Y yo miré cómo toda la gente se iba de la iglesia. ¿Cómo no me voy a enganchar? Bueno, tenés que olvidar. Tenés que olvidar. Para algo viniste acá. Olvídate. ¿Cómo hago para olvidar? No sé, hay un montón de hombres. No, Lorena, hay un montón. No, basta de hombres. Se llama Gerard, Franchute. Seguro que conoce al Zorzal. Viejo, ¿no le va a dejar acá? Este hombre necesita atención médica. ¿Y por qué crees que te llamé, pebete? Vos andá a buscar ayuda mientras yo le sigo dando los primeros auxilios. ¿Qué es esto? Ah, esta es una llave del Hotel Internacional. Y debe estar parando ahí. Se lo ve medio cajetilla al fulano. Viejo, quédate tranquilo. Yo voy a buscar ayuda. Bueno, andá nomás, que yo me voy a seguir ocupando de él. Jaque, prepara mate para cuando vuelva. ¿Querés ir sola? Sí, Laura.
Pero espérame, yo en 2 horas estoy Laura, libre. Necesito estar sola. No me voy a ir muy lejos, ¿ok? Bueno, está bien, está bien. ¿Tenés el número que te di? Sí, mamá. Toma. Cuídate. ¿No me vas a dar la bendición? Ay, hijita, me olvidaba. Bendición. Ay, si no te quisiera tanto. ¡Hola, hermanito! Vos estás loco, querés matarte un infarto. Yo no sé que te aguantan de guardaparques todavía. ¿Sabés por qué? ¡Porque soy el mejor! ¿Cómo tomo uno más? No, no puedo, Ramón, no puedo, me tengo que ir. No, no, no. ¿Sabés que Gardel encontró un tipo que estaba todo ensangrentado, estaba todo lastimado, ¿sabés? Estaba destrozado. ¿Ah, sí? Sí, estaba yendo a buscar ayuda. Ah, no me diga. Sí. ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Quién era? Piñón, le dije. Acá están. ¿Qué, quién? Piñón. ¿Lo conocés? Será Piñón. No, ¿por qué lo reconocés? Pero dejá, dejá, dejá que yo me hago cargo. No, dejá que yo te ayudo. No, no, vos haces tu trabajo, yo me hago cargo. Olvídate. Nos vemos después. Chao, Laguito. Thank you.
está ahogando. ¡No! ¿Y entonces por qué grita así como una loca en la selva? Porque se me fue la ropa. ¿Sí? ¡Se me fue la ropa! ¡No tengo ropa! ¿Pretendes que vaya hasta allá a buscarla desnuda? Nunca se despertó. Me curé las heridas porque estaba en las 10 de último. Gardel, ¿por qué no me traes algo para tomar que tengo reseco el garguero? Sí, para. Gracias, hijo. De vino. ¿Querés otra cosa? Lo que quiero es llevarme ya mismo al francés de acá. Ah, ¿y trajiste una ambulancia? No. Entonces no te lo llevas. ¿Y si se te queda duro en la camioneta? Dejate de joder. Dejate de joder. Para, vos dejate de joder. Este tipo cayó en mi casa y es mi responsabilidad. Está bien, por favor, bueno, yo me puedo acercar de esto. Si querés llevártelo, trae una ambulancia. ¿Está claro? Seguro que escuchaste hablar de mí. ¡Ah! ¡Impresionó el bichito! Oh, este es un animal peligroso, ¿eh? ¿Hola? Perdón, pensé que te había sido. No, lo que pasa es que a veces comienzo a hablar y me emociono. Oye, las cataratas son lindas, ¿sabes? Son pucha preciosas. Yo no sé, a mí, yo tengo algo con la naturaleza que me encanta. Pero hace frío, ¿no? ¿Por qué no ponen algo para tapar, para que no entre tanto aire? Yo no entiendo. ¿No se supone que si es selva debería hacer calor? Ay, perdón. ¿Sabes qué? A mí, una vez, en Manhattan, porque estas cosas solamente me pasan a mí, muy divertido. Yo estaba yendo a una reunión. Una reunión de negocio sumamente importante, una reunión así, vital para mi trabajo. Y de repente estaba lloviendo, y cuando en Manhattan llueve, llueve. Llueve, en serio. Y de repente yo estoy caminando así, regia, yo con un traje maravilloso, blanco, y pasa un taxi, me tira todo el charco encima y me quedé así, así, de hecho un asco. Pero bueno, sin barro colorado, la verdad es que yo no entiendo este barro colorado. ¿No te cansa lo que estás en verdad así, vestido con tu barro encima? Luego, la verdad, una duchita, no digo, perdón, no quise ser tan inoportuna, pero como que un poquito asqueroso, ¿no? ¿Quién es más cataratas de estas? ¿Qué? No. ¿Por qué no vienes y me hablas como ser humano? ¿Qué te pasa? ¿Qué me haces así con la... ¿Eh?
Señor, ¿podría venir y hablarme, por lo menos mirarme a la cara? Yo no hablo con alguien, no me mira a nadie. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por eso atacó, si el puma, si no ataca, si no está herido. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Con cuidado, muchachos. Que el franchute está medio nocao. Por fin te despertaste, amiga. ¿Dónde estoy? En el hotel. ¿El hotel? Sí, mi amor. Hubo una persona que te trajo desmayada y pidió que llamemos a un médico. ¿Alguien me trajo? Sí. ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? Tenías una musculosa de hombre. No era de él. ¿De quién? Del que me salvó la vida. ¿Quién te salvó la vida? No sé, era... Era fuerte, era rubio. ¿Quién? No sé cómo se llama. Era Tarzán. Tarzán. Estuve en el Hotel Internacional averiguando sobre el franchute. Y parece que no está solo, vino con un amigo o algo así. Hace 2 días que salieron y ninguno de los dos volvió. O sea, hay otro franchute perdido. ¿Por qué abrís el paraguas de tipo? ¿Por qué perdido? ¿Por qué se te ocurre que estás perdido? ¿Por qué? Bueno, no te enojes, ¿no? No te falta eso. ¡Eh! ¡Yago! Ramón, ¿qué pasa? Me atacó un puma, Ramón. Lucio, por favor, estás enfermo, no te va a hacer bien todo esto. Vamos, mi vida. Vamos. Vamos, mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué?
tiene que ser todo así? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que perder a mi hermano y a toda su familia desde hace tanto tiempo? ¿Por qué tengo que arrastrar esta enfermedad maldita? Deja de lado los por qué. Sí, Lucio. Y aprovechemos a vivir. De esa manera se va a hacer mucho más largo todo este tiempo. ¿Por qué te tuve que conocer a vos recién ahora? ¿Por qué? Vení, vamos. Vamos, no te va a hacer bien, mi amor. Vamos, vamos. ¿Qué? Estaba herido el puma, Ramón. ¿Vos le dije? No. No, yo le tiré al aire, pero salí de la casa y había manchas de sangre por todos lados. ¿En serio? Ramón, vos sabés lo que es un puma herido, es peligroso, ¿no? Voy a armar una patrulla para ir a buscarlo. Bueno, contá con el Aníbal y conmigo para lo que sea. No hay problema, ¿eh? No hay problema. Vos te vas a poner tus trampas, nosotros nos encargamos de esto. ¿Está claro? Tarzán, te creo. Escúchame, Laura. Yo estaba bañándome. Entonces de repente estaba la ropa encima de la ropa y la ropa salió corriendo. No, la ropa arriba de la ropa. Ay, ¿por qué siempre me haces lo mismo? ¿Por qué siempre me terminas confundiendo? ¿Qué te estoy diciendo? Te corregí. Te estoy diciendo la ropa. No, no es el punto. Apareció en medio de la nada, saltó de un árbol esta Tarzán. Qué lindo. ¿No me crees? Te creo, sí, dale. Bueno, me dio la musculosa para salir. Y eso no es todo. Apareció un puma. ¿Cómo un puma? Apareció un puma, no sé, no le pregunté si me estaba correteando. Apareció un puma y él me agarró del brazo y nos corrimos por toda la jungla y de repente sacó una pistola. ¿Cómo una pistola? Sacó una pistola, Laura, una pistola y le comenzó a disparar. Bueno, al puma no, porque él jamás dispararía a los pumas porque él es el miedo de los animales. Sí, mi amor, es el rey de la selva. Yo creo que tenés que descansar un poquito. Un poquito. ¡Estoy bien, Laura! ¡Estoy bien! Al Franchute se lo llevaron al hospital. Pobre tipo. Pero qué raro que lo haya atacado un puma. ¿No te parece? Está todo muy raro, ¿verdad? ¿Te pasa algo? Bueno, tenía ganas de ir a ponerle unas flores a la tumba de mamá. Sí, claro, es el aniversario de su muerte. ¿Te olvidaste? No, ¿qué me voy a olvidar? Vos sabés cómo soy yo. ¿Querés que vayamos juntos? ¿Te acompaña? ¿Cómo no te voy a acompañar? Que espero es que me haya perdonado, Victoria. Mi amor. Que cada vez que necesito algo de paz vengo a verla a la vieja. Ya lo sé, hijo. Mierda, y eso que tenía 3 años cuando se fue la vieja, ¿no? Pero con todo lo que vos me contaste, viejo, te conozco hasta la voz. A veces cuando estoy acostado, la veo sentadita ahí al lado mío. Me acaricia la cabeza, así, para que me duerma. Me dice, no le ganes tanto a tu viejo al ajedrez. Y yo la miro y le digo, menos mal que lo tengo al viejo, mamá. Menos mal que te tengo a vos, papá.
eso, María. Somos Cuco, nos conocemos mucho. Vos no estás bien, ¿no? Está mal. Dejate, hijo de puta. Dale un vino a este para así se calla. ¿Es el Puma, Ramón? Ese Puma está muerto. Mandé a Aníbal con un grupo de tipos que lo va a agarrar esta misma noche. Yo te juro que ese Puma está muerto. Esta es mi celda. ¿Ah? Igual insisto en que te tendrías que haber quedado en la habitación, haber pedido comida y de haber descansado después del día que tuviste. Ay, por favor, Laura, yo te dije que no pensaba quedarme encerrada. Entonces ahora bancaste y toda esta gente que... Muy buenas noches, amigos. ¿La están pasando bien? La comidita rica, ¿no? Todo lindo. Bueno. Hoy tengo el orgullo realmente de presentarles a todos ustedes un show sin precedentes alguno. Hoy tenemos la fortuna de tenerlo entre nosotros al más grande exponente de todos los tiempos, al señor Gardel. Divino. Volver con la frente marchita. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo está la familia? Bien. Seguro que estuviste haciendo despelote vos. Yo ya limpié todo. ¿Ah, sí? Hola, mi amor. ¿Ya limpió todo? Sí. A ver, ¿dónde limpió? ¿Qué dice? La luz de mis ojos. Hola, hermanito. Hola. ¿Dónde anduviste hoy? Fui al cementerio. Es el aniversario de la muerte de Victoria. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Nunca me acordé. Quiero por los dos mi copa alzar para después poder brindar por los fracasos del amor. Bueno, muchas gracias por invitarme a tomar una copa con ustedes, pebetas. Pebetas. Sí, pebetas se le dice a la gente joven. Pebetas a las chicas, pebetes a los muchachos. Ay, me gustó, pebeta. ¿Ah, te gustó? Uh-huh. Muy bien. Desde este momento yo te bautizo pebeta. Ay, linda. Decime, ¿y de dónde sos, pebeta? Yo nací en Perú, pero estudié en New York. Sí, yo de Buenos Aires. Qué mezcolanza. ¿Sí? Mezcolanza. Mezcolanza de que me mezclaron. Sí. Okay. Decime, vi que me acompañabas mientras yo cantaba. Sí. ¿Dónde aprendiste la letra de ese tango? Ay, lo que pasa es que mi mamá es de aquí, de Argentina, y escuchaba toda esta música cuando yo era chica. Ah,
sigue la mezcolanza. Y tu mamá vive en Buenos Aires, supongo. No, ella vive en Lima, pero para mí murió hace mucho tiempo. A mí me encanta esta música, me encanta el tango. Pero aquí, en este show en particular, ¿no deberían tocar música típica del lugar? ¿Digo? Diste con la posta, Pebeta. Lo que pasa es que esto es para la gilada, ¿viste? La gilada. Para la gilada, los giles. Claro. A vos te gustaría escuchar música de la zona, supongo. Claro. Ajá. Bueno, entonces Gardel te va a llevar. ¿Cuándo? Ahora. Fabio, ¿dónde estarás? El chico está muerto. ¿Cómo está su padre y está su madre? Nunca se comprobó que Fabio haya muerto. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar cruzado de brazos durante el resto de tu vida esperando que aparezca Fabio? ¿Te parece que perdiste poco tiempo en tu vida? Ni siquiera tu enfermedad te hizo reaccionar. ¿Qué le vas a dejar a esta vida, Lucio? No formaste una familia, no tenés una esposa, no tenés un hijo. Lo único que hiciste fue vivir recordando a tu hermano y a tu sobrino. Tu hermano y a tu sobrino y a tu cuñada. No, yo formé una familia, hermano. Yo tengo una esposa y tengo un hijo y tengo cosas de las cuales preocuparme. ¿Vos qué tenés? Decime. ¿Qué tenés? Lo encontré después de rastrear una mancha seca. Descúbralo. Este es el otro francés, parece. Se llama François Letelier. Estas son marcas de puma, Ramón. Hay que hacer algo urgente. Puede matar a un turista o cualquiera, Ramón. Hay que hacer algo urgente. Ya sé que hay que hacer algo urgente, ya lo sé. ¿Ustedes saben lo que tienen que hacer? Obedecer órdenes, las mías. ¿Por qué tratas así a tu hermano? Porque es un imbécil. Está enfermo. Y cuando no estaba enfermo también era un imbécil. Vos sos muy duro con él, ¿eh? Ah, no soy muy duro. Siempre soy yo el malo de la película en esta casa. Decime, ¿cuándo hizo algo mi hermano para sobrevivir? ¿Cuándo trabajó? ¿Quién se rompió el lomo para llevar adelante la empresa que me dejó papá? Para que él tenga esta vida maravillosa que tiene. Por favor, Elena, todos viven a costa mía. Vos, mi hermano y mi hijo. Y además yo tengo que aguantar que soy el malo de la película. A ver si alguna vez te pones de mi lado, Elena. ¿Puede ser? ¿Pero dónde vas? A tomar un poco de aire fresco. Estoy podrido. ¿A esta hora? ¡Arre! ¿Cómo te va? ¿Qué? ¿Tarzán? ¿Qué? ¡Tarzán! I wonder why.
Soñar, de esperar.